Doctor Ricardo. Sí. ¿Qué tal? Buenos Hola. días. Hola, María. Buenos días. En unos minutos ya vamos a comenzar. A las 10 en punto empezamos. Voy a hacer una breve introducción del ciclo de webinars, en qué están enmarcados, de qué consiste. Lo voy a presentar y ya luego le doy la palabra para que pueda comenzar. Vale. Y bueno, como quedamos ayer con Yaela, dejamos las preguntas para el final de la sesión. Igual vamos a ir tomando nota de las que vayan haciendo y ya leeremos unas entre 8 y 10 cuando acabe la presentación. Claro. Ya vamos a comenzar. Voy a pasar el video. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es María Fernanda Madueño. Soy especialista de comunicaciones del Ministerio de Educación. Les doy las gracias por participar del webinar del día de hoy sobre cómo descubrir nuevo conocimiento en las fuentes de información para la investigación a cargo del doctor Ricardo Arencibia. Para quienes aún no conocen esta iniciativa que venimos realizando sobre los webinars en el ciclo de investigación, forman parte de la iniciativa Conectados, que es una plataforma web, una página web en la que buscamos brindar acompañamiento a la comunidad universitaria en el proceso de implementación de las clases no presenciales. Antes de dar inicio a la sesión, me gustaría comentar un par de puntos. Primero, comentarles que la sesión de hoy está siendo grabada. Segundo, invitarlos a que en el enlace, en la caja de comentarios del chat que se encuentra al lado derecho, van a poder encontrar el enlace de registro para poder registrar su participación en la sesión del día de hoy. Y finalmente, invitarlos también a que en este mismo espacio puedan dejar los comentarios o las consultas que tengan respecto a la presentación del día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría presentarles al doctor Ricardo Arencibia. Él es investigador titular del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM en México, miembro del Consejo Científico del Grupo de las Industrias de Biotecnología y Farmacéutica y profesor titular del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de la Universidad de La Habana en Cuba. Finalmente, es doctor en Documentación e Información Científica por la Universidad de Granada en España. Ahora sí, con esta bienvenida, con esta presentación, damos la bienvenida al doctor Ricardo Arencibia, quien estará a cargo de la sesión el día de hoy. Buen día, doctor. Buen día, María Fernanda. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos. Para mí es un placer tener este encuentro con ustedes.
Créanme que en estos tiempos de pandemia que vivimos no hay nada mejor que establecer este tipo de canales de comunicación que, aunque son virtuales, tener contacto con la realidad, interactuar, compartir conocimientos, retroalimentarnos, en fin, estar presentes, que es lo que importa. Agradezco a María Fernanda su presentación. En realidad, para los que no me conocen, basta decir que siempre he sido una persona muy curiosa, con una pasión enorme por los libros, y que por una de esas sorpresas de la vida acabé trabajando en una biblioteca, haciéndome profesional en esta área del conocimiento y doctorándome hace exactamente 10 años con una tesis especializada en estudios métricos de la información. Cuando me propusieron impartir esta charla para docentes, en un principio pensé en algunos temas en los cuales también me he especializado durante los últimos años, como son la gestión de la innovación, la evaluación de la investigación, la prospectiva tecnológica. Sin embargo, en la búsqueda de un tema interesante, ameno y sobre todo práctico, me hice varias preguntas. Entre ellas, pues, ¿qué puede ser importante para un investigador o un profesor en cualquier rama de la ciencia? ¿Qué aspectos de mi trabajo diario les pudiera ser realmente útil? Y entonces recordé que la razón de ser de un investigador o de un profesor en un aula, en su interacción con los alumnos, es precisamente contribuir al descubrimiento y transmisión de nuevos conocimientos. Se me ocurrió que muchos elementos de mi área de especialización, que son los estudios métricos de la actividad científica, la llamada cienciometría, pues precisamente están diseñados para eso. Y de manera que nuestra charla, sin abusar de tecnicismos, siendo lo más práctico que podamos, estará dirigida a mostrarles cómo se puede descubrir nuevos conocimientos que diariamente utilizamos para nuestras investigaciones, ya sea para nosotros mismos un problema puntual de nuestro o para involucrar a nuestros alumnos en ese proceso de construcción y aprehensión del conocimiento. Déjame compartir la presentación. Permiso. ¿Se puede ver? ¿Están viendo la presentación? No, todavía no lo podemos ver. Compartir escritorio. Doctor, ya la podemos ver. Vale. Ya estamos ahí. Bueno, pues entonces básicamente haremos énfasis en tres aspectos claves. Vamos a hablar de las fuentes de información, vamos a hablar de aplicaciones y programas de cómputo disponibles para procesar y analizar la información contenida en estas fuentes, y vamos a hablar también de técnicas de análisis que pueden ser desplegadas en estos programas y que nos van a facilitar el proceso de descubrimiento de nuevo conocimiento. Pretendemos que esta charla sea un punto de partida para muchos de ustedes, sobre todo para aquellos que no estén tan familiarizados con estas herramientas, y quisiéramos que a partir de hoy todo lo que aquí expliquemos pues sea parte de su día a día. Por supuesto, ¿cómo lograremos en una hora de charla alcanzar ese objetivo? Pues a través de ejemplos prácticos, ejemplos que a mi juicio, pienso yo, suelen ser los más comunes a los cuales podemos enfrentarnos diariamente, de manera que con mucho gusto compartiré con ustedes algunas habilidades de las que he podido adquirir en el manejo de estas herramientas. Comencemos hablando en primer lugar de las fuentes de información científica, que es primordial en todo este proceso. Para descubrir un nuevo conocimiento, primero hay que entender el conocimiento que existe. Primero debemos consultar todo lo que el resto de los profesores e investigadores en el mundo
tanto los pasados como los contemporáneos, nos han intentado explicar de él a través de libros, artículos en revistas, presentación en eventos, ya sean presentes o virtuales. O sea, solo conociendo lo que existe, podemos deducir aquello que debemos descubrir, esa pregunta que aún no tiene respuesta, esa necesidad o estado anómalo del conocimiento, como lo llamaría el investigador inglés Nicholas Belkin, que solo podemos satisfacer consultando sistemáticamente las fuentes de información que les estamos presentando en el día de hoy. Aquí me he Doctor, atrevido, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Queríamos preguntarle si podría maximizar la diapositiva para que se pueda leer un poco mejor, ponerlo en modo presentación. Pues la tengo en modo presentación en estos momentos. ¿Se puede ver? No, todavía aparece como la presentación y al costado las otras láminas. No se ve a pantalla completa. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Voy a volver a compartir el escritorio. ¿Ahora se ve? Se ve un poco más grande, sí, se ve más grande. Pero no se ve a todo escritorio. No, no se ve a todo escritorio. Qué raro. Pues no sé qué es lo que puedo estar haciendo. Bueno, pero sí se ve más grande que en la opción anterior, así que podemos, ya se lee mejor. Vale. Gracias. Pues entonces, comencemos hablando en primer lugar de las fuentes de información científica, que ya les expliqué, que eran el elemento primordial en todo este proceso. Aquí me he atrevido a presentarles un resumido inventario de recursos de información, donde si bien no están todas las fuentes, al menos están las que yo considero más importantes. Desde los principales portales para la investigación, como pueden ser el Web of Knowledge de Clarivate Analytics, o PubMed de la Biblioteca Nacional, o los portales de grandes editoriales científicas como el Springer, Nature Publishing Group, entre otros. Bases de datos con contenido general, o sea, que abarcan todas las áreas del conocimiento, como pueden ser el Web of Science, de Clarivate Analytics, Scopus, desarrollado por la editorial Elsevier, Google Scholar, que es probablemente uno de los más conocidos por ustedes, o Dimensions, desarrollado por la empresa Digital Science, que es una empresa, o sea, una base de datos muy reciente, que no solo nos permite caracterizar la investigación con indicadores tradicionales, sino que ofrece indicadores almétricos, o que podríamos llamar también de popularidad o impacto en la web, como son la cantidad de lectores, o de descargas, o de retweets que pueden tener perdón, nuestros trabajos. En fin, tenemos toda una gama de diversas fuentes, bases de datos especializadas en determinados temas, o con cobertura de determinadas geográficas. Por ejemplo, en nuestra región tenemos a Cielo, tenemos también bases de datos de patentes, repositorios de información que almacenan preprints, como es el caso, por ejemplo, de Archive, que es uno de los más conocidos en el área de las ciencias físicas. Tenemos también redes sociales, herramientas isométricas, ranking de revistas e instituciones. En fin, todo un conjunto de fuentes que nos van a ser muy útiles en este proceso. Cualquiera de estas fuentes, sobre todo las más relevantes, nos deben permitir tres cosas fundamentalmente. En primer lugar,
desplegar una estrategia de búsqueda para obtener la información que necesitamos. En segundo lugar, exportar los registros que contienen la información que necesitamos a ficheros de texto que luego podamos manejar con alguna de las herramientas y técnicas analíticas de las que les hablaré más adelante. Y en tercer lugar, deben poseer ellos mismos herramientas internas que nos permitan realizar ejercicios básicos de análisis de información. Vamos a verlo en la práctica con un ejemplo muy sencillo. Pongamos que hipotéticamente el gobierno de la República del Perú, por ejemplo, desea impulsar un convenio marco de colaboración científica y tecnológica con el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y le asigna al CONCITEC la tarea de estudiar si existen realmente condiciones para que esta iniciativa tenga éxito. El especialista que le pueden haber asignado esta tarea, pues decide escoger una fuente de información que ha sido tradicionalmente utilizada en ejercicios de evaluación de la actividad científica. En este caso, escoge el Web of Science de Clarivate Analytics. Vean cómo, por ejemplo, en esta base uno puede desplegar una estrategia de búsqueda. Deseo recuperar, en este caso, todos los registros en la base de datos que tengan identificado a Perú en campo, país de afiliación, o sea, todos los artículos que han sido generados por autores adscritos a instituciones peruanas. Vean cómo es posible recuperar hasta el día de hoy más de 30.000 artículos que cumplen esa condición. Y vean cómo puedo exportar esos artículos, en este caso, con un límite de 500 registros. O sea, debo exportarlos de 500 en 500 si quiero descargar los 30.000. Entonces, vean también cómo puedo, a través de una opción denominada análisis de resultados, observar el comportamiento de cada uno de los campos en los que se estructura esta base de datos. Las categorías, el Web of Science, los años de publicación, los tipos documentales, etc. Por ejemplo, en nuestro caso práctico, nuestro especialista ha buscado el campo país de afiliación y ha identificado a México entre los 10 principales países colaboradores con los cuales el Perú publica sus resultados de investigación en revistas de máxima visibilidad internacional. O sea, estamos hablando de que las condiciones para el acuerdo son propicias y el especialista, para elaborar su informe, puede estudiar con más profundidad cuáles son los principales temas abordados, en qué áreas del conocimiento, con qué instituciones, etcétera. Y a partir de ahí, elaborar un informe o al menos uno de los anexos del informe que se enviará al gobierno. Un ejemplo muy sencillo, pero que demuestra cómo podemos utilizar esta fuente para este tipo de consultas. Si vamos a PubMed, o sea, PubMed es el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Es la principal fuente de información que utilizan los médicos en casi todos los países del mundo y está disponible además de forma gratuita. Veamos cómo podemos, por ejemplo, desplegar una estrategia de búsqueda y recuperar, en este caso, los más de 25.000 registros en cuyo título, resumen o palabras claves contienen el término SARS-CoV-2. O sea, tenemos aquí toda la literatura que se ha publicado hasta el momento sobre COVID-19. Y veamos también cómo podemos exportarlos a un fichero de texto que después de analizarlo con alguna herramienta de cómputo nos va a ofrecer mucha información. En este caso tenemos límite para descargar 10.000 registros. O sea, solamente podremos descargar 10.000. Pero la mayoría de nuestras búsquedas van a estar sobre un rango inferior, generalmente, si somos muy específicos a la hora de hacer la estrategia. Las herramientas internas de análisis son limitadas en el caso de la interfaz gráfica de PubMed, aunque la estructura de los ficheros que se exportan es de muy fácil lectura para cualquiera de las herramientas que existen para el procesamiento y análisis de datos bibliográficos, como veremos más adelante. Tenemos también, por ejemplo, en Dimensions, que es otra base de datos, pues las opciones de búsqueda y recuperación y exportación de resultados también están disponibles. Fíjense cómo podemos exportar directamente a ficheros que luego podemos abrir con programas especializados como BossViewer o Sitespace. Y aquí vamos a ir directamente a otro ejemplo práctico. Vamos a utilizar Dimension y vamos a explotar su original, su principal originalidad, que es los elementos almétricos. Supongamos ahora que una universidad peruana, en este caso la Universidad San Ignacio de Loyola, desea conocer cómo repercuten mediáticamente
las investigaciones realizadas por sus profesores e investigadores, y le ha asignado la tarea a su unidad de estudios métricos, liderada en este caso por el investigador Josmer Pacheco Mendoza. Asumamos que Josmer realizará esta tarea y comenzará a analizar el claustro de investigadores de la entidad, empezando por él mismo. Entonces, va a utilizar la herramienta analítica de Dimension, Analytical View, que como pueden ver, también permite analizar los diversos campos de la base de datos, o sea, las categorías, cuántas publicaciones están en acceso abierto, con qué investigadores publica generalmente, los principales títulos donde publica. Y aquí tenemos la definición del indicador utilizado por esta base de datos, que sería en este caso la media de atención al métrica que reciben los artículos que publica. Ya hablamos de descargas, de lecturas, de retweets, etc. Y en el caso de Josmer, estamos ante un resultado interesante, y es que difícilmente ninguna de sus investigaciones pasa inadvertidas. Vemos que todas tienen un score de atención al métrica bastante significativo. O bien son leídas y descargadas en Mendeley o en ResearchGate, o son retuiteadas por sus colegas. Esto da una idea de su desenvolvimiento en esas redes y también del interés que despiertan sus investigaciones. Estoy seguro de que el informe sobre el comportamiento de este indicador en todo el claustro de Lucil, por ejemplo, sería un importante aporte que este grupo le daría a la dirección o a la rectoría de la universidad, y sería importante para, por ejemplo, trazar una estrategia de formación de los investigadores en el uso de las redes sociales, sobre todo para aquellos que no tuvieran un comportamiento aceptable de este indicador. En fin, toma de decisiones. Esto sería un buen informe para la toma de decisiones a nivel de la universidad. Pasemos ahora a un segundo aspecto que analizaremos en esta charla, que son las aplicaciones y los programas de cómputo que existen en la actualidad para el procesamiento y análisis de toda la información contenida en estas fuentes. Como pueden ver. Doctor, disculpe nuevamente. En los comentarios vemos que aparentemente se ha quedado pegada la presentación en una sola lámina. Le pediría si puede dejar de compartir la presentación para volver a compartirla nuevamente. Pero antes de ponerlo a compartir, usted previamente seleccione la opción de modo presentación. De esa manera vamos a poder visualizarlo todos los participantes. Vale. Yo creo que ahora. ¿Se está viendo ahora? A ver, todavía no nos aparece la opción de compartido. Compartir escritorio. ¿Ahora se ve? Ya se ve, ya avanzó la lámina. Correcto. ¿Y se ve a pantalla completa? Sí, ahora sí se ve a pantalla completa. Gracias. Bien. Era un... un pequeño detalle. Error del presentador. Me disculpo ante todo. Gracias. Pues bien, les soy muy claro a todos. O sea, el más efectivo medio que tenemos para que nuestro cerebro procese y analice la información en estas fuentes y en cualquier fuente y sea capaz de convertirla en una pregunta o en un objeto de investigación para descubrir nuevo conocimiento, es la lectura. Pero desde hace muchos años, por desgracia, el tiempo que tendríamos para dedicar a leer toda la literatura que se hace, o sea, que se publica en la especialidad a la que nos dedicamos, o a cualquiera de las especialidades a que se pueden dedicar cualquiera de ustedes, pues en algunas disciplinas sobrepasaría todo nuestro tiempo de vida.
Por eso es que hemos desarrollado este tipo de herramientas que nos ayudan muchísimo a mantenernos actualizados. Y este es solo un brevísimo inventario de las herramientas que procesan información bibliográfica. O sea, cualquiera de estas herramientas que vemos aquí va a trabajar con las fuentes que vimos anteriormente. Algunas son muy buenas. Las que he marcado con una X no es que sean las mejores, son simplemente las que yo he utilizado con mayor frecuencia. Y en la charla de hoy utilicé en los ejemplos prácticos esta herramienta, VoiceView, una herramienta desarrollada por la Universidad de Leiden en Holanda. Esta es la interfaz, su interfaz gráfica. Nos permite VoiceViewer construir y visualizar redes bibliométricas, mapear estas redes. Y estas redes pueden incluir, por ejemplo, información sobre las revistas, investigadores, publicaciones individuales, etc. También ofrece funcionalidades para la minería de textos. Está programado en Java y está disponible gratuitamente para todos a través de este enlace. Y como pueden ver en esta otra diapo, VoiceViewer trabaja perfectamente con la base de datos Web of Science, Scopus, Dimensions y PubMed. Además, trabaja perfectamente con ficheros .RIS, o sea, ficheros de gestores de referencias bibliográficas como en Node, entre otras muchas aplicaciones web que sirven para ello. Llegados a este punto, creo que podemos hablar muy brevemente de las técnicas bibliométricas con las cuales se puede facilitar el análisis de información contenida en las fuentes de información que vimos con anterioridad. Sin excedernos en exhaustividad, estoy seguro de que algunas de estas técnicas pueden ser desplegadas a través del software VoiceViewer y les pueden ser muy útiles a la hora de enfrentarse a un análisis de cualquier dominio del conocimiento. Comencemos con el primero de estos análisis, que sería el análisis de coautoría. ¿Qué nos permite esta técnica? Pues sencillamente analizar grupos de colaboración, entender cómo se asocian los autores, las instituciones, los países a la hora de construir nuevo conocimiento. Con esta técnica identificaremos en los registros bibliográficos pues la cantidad de enlaces que pueden existir entre determinados autores, instituciones y países, y podremos construir esa red de colaboración. En esta diapo a la derecha la ilustramos con un ejemplo que es excepcional, ¿no? Un artículo de más de 5.000 autores en el área de la física de partículas, de cuyas 33 páginas, 25 se dedican a la reunión de los autores e instituciones colaboradoras. Esto sería un problema para nuestra red. Es un tema interesante seguramente a debatir en algunos de los webinars que forman parte de este ciclo, no en este, por supuesto. Y a la izquierda vemos cómo VoiceViewer, nuestra herramienta del día, pues está lista para permitirnos modelar otro ejemplo práctico, en este caso de autores. Supongamos, por ejemplo, que en el CONCITEC desarrollar un proyecto de alfabetización informacional. Y entre los requisitos que exigimos para la persona que va a dirigir ese proyecto está el de ser una persona colaborativa, con habilidades para el manejo del trabajo en equipo, cualidades de liderazgo, etc. Hemos recibido varias propuestas y el primero de ellos es un investigador en este caso también voy a escoger el caso de Lucil y voy a escoger al investigador Josmer Pacheco Mendoza. Me disculpa si lo utilizo como conejillo de indias, pero realmente es para que vean cómo a cualquier autor o investigador o profesor le podemos hacer este tipo de análisis y podemos comprobar cuáles son sus redes de colaboración y cómo podemos obtenerlas. El equipo de trabajo encargado de esta tarea, pues, va a aprovechar la base de datos Dimensions, va a utilizarla para poner en evidencia el cumplimiento de los requisitos que se piden. Asumimos que un investigador colaborador debe caracterizarse por desarrollar y publicar investigaciones en equipo. Ya previamente consultamos la fuente y exportamos el fichero correspondiente a la producción científica de Josmer. De manera que en VoiceViewer, si ven en esta diapo, solo tendríamos que buscar y seleccionar el fichero que descargamos
escoger la técnica analítica, en este caso análisis de coautoría, definir las propiedades de la red, que en este caso trataría de representar todas las posibles colaboraciones de IOSMEL, que en este caso, como vemos, abarca más de 100 investigadores, lo cual ya es positivo. ¿Y qué obtenemos como resultado? Pues si pueden ver, tenemos una amplia red de coautorías con más de una docena de grupos de colaboración con los cuales IOSMEL ha trabajado y que demuestra que el candidato, que él como candidato responde al requisito que se pide. Pero más, además, para salir de dudas, si esta cualidad está presente actualmente en el individuo o son prácticas del pasado, pues podemos ver, gracias a IOSMEL, gracias a VoxViewer, cómo se han construido en el tiempo estas redes. Aquí vemos la ventana temporal. ¿Con quién está trabajando recientemente? ¿Con quién trabajó en el pasado? Y vemos precisamente cómo su mayor capacidad colaborativa, a pesar del COVID, a pesar del distanciamiento social, es precisamente en el año 2020. Son los nodos que ven en amarillo. De manera que se acerca mucho más al requisito ideal que estamos pidiendo. Y no solo eso, también podemos ver en esta otra red con quiénes de esos colaboradores IOSMEL ha tenido resultados relevantes. Asocio aquí relevancia a las cantidades de citas publicados. Vemos cómo la medida de citas por artículo es en su colaboración con estos autores que están de color amarillo, sobre todo en verde. Vamos a utilizar otro ejemplo. Asumamos ahora que el Ministerio de Salud del Perú, por ejemplo, está interesado en identificar los grupos de colaboración que están obteniendo resultados relacionados con el COVID, con el SARS-CoV-2 en el contexto peruano. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Se trata de un contexto biomédico, por lo tanto, nos vamos a la base de datos PubMed. Ya vimos anteriormente que hicimos una búsqueda en PubMed que daba cerca de 25.000 registros. En este caso, nosotros en PubMed lo que buscamos sería SARS-CoV-2 y Perú para relacionarlo con el país. Y en total son unos 79 trabajos. Estos 79 trabajos los exportamos a un fichero de texto. El fichero de texto identificamos la técnica analítica. Es más, va a ser en análisis. ¿Y qué obtenemos? Pues obtenemos, como pueden ver, las principales redes de colaboración involucradas en el estudio del COVID en el Perú. Y solo nos queda precisar a través del, solo nos quedaría precisar a través del análisis documental a qué se está dedicando cada uno de esos grupos para enriquecer el informe que nos han solicitado. Bien. Entonces, un último ejemplo con esta técnica, pues vamos a suponer ahora que nos están solicitando también al CONCITEC que identifique cuáles son las instituciones líderes en materia de investigaciones sobre ciencia de los alimentos. El objetivo es involucrarlas, por ejemplo, un ejemplo hipotético, en un proyecto de la FAO que pretenda crear incentivos para la investigación a nivel regional en áreas con algún nivel de desarrollo alcanzado. ¿A dónde nos vamos? Vamos, en este caso, a acudir al Web of Science de Clarivate Analytics. Ya teníamos hecho una búsqueda sobre el Perú, como vimos anteriormente, pero vamos a refinarla y la vamos a refinar para ajustarnos solamente a la producción científica sobre ciencia de los alimentos, que como vemos, o sea, la categoría ciencia de los alimentos, que como vemos agrupa a unos cerca de 500 documentos, 489 para ser precisos. Exportamos estos resultados a un fichero de texto. Luego seleccionamos VoxViewer. Con VoxViewer ese fichero. Determinamos la técnica, que en este caso va a ser análisis de coautoría, pero coautoría institucional. Y representamos no todas las instituciones, sino solo a aquellas que han publicado durante el periodo que son, aquí lo precisamos. Entonces, ¿qué nos brinda VoxViewer? Pues como ven, VoxViewer nos brinda una red de colaboración institucional donde claramente observamos el protagonismo de instituciones peruanas como la Universidad Nacional Agraria La Molina,
la Universidad de San Marcos, la Nacional de Trujillo, la Católica de Valpa, el Centro de Investigaciones de la Papa. Vemos cómo el grueso de las investigaciones, si vemos en la red de la evolución temporal, el grueso de estas investigaciones es muy reciente. Y vemos también en esta otra, que es a partir del impacto de los artículos, cómo el protagonismo que tiene el Centro de Investigaciones de la Papa, o sea, evidentemente publica investigaciones de muy alta visibilidad internacional. Por tanto, nos parece que estamos en condiciones de presentar un buen informe y muy rápidamente podríamos identificar qué instituciones nacionales podían estar involucradas en este proyecto de la FAO. Fíjense que generalmente todo este tipo de herramientas nos permite desarrollar servicios de información, o sea, trabajar con información para la toma de decisiones estratégicas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hablemos ahora de otra técnica analítica. Una de las técnicas que más ha sido empleada en el campo de los estudios métricos de la información, que sería el análisis de la concurrencia de términos. Este tipo de análisis examina, por ejemplo, las palabras que aparecen en los títulos y en el resumen de los trabajos, o los descriptores asignados por los indexadores a los artículos. En algunos casos también analiza el texto completo. Y lo que va a identificar es la cantidad de veces que los términos concurren en los registros bibliográficos, o sea, aparecen conjuntamente. Mientras más veces estos términos concurran, pues mayor será la relación entre estos términos. Y cuando se hacen mapas de estas redes, pues las agrupaciones de términos con alta concurrencia, esos grupos que obtengamos, pues van a construir representaciones semánticas de las estructuras del conocimiento en esa especialidad. Nuestro próximo ejemplo va a esclarecer este punto. Supongamos, en específico, si no es un profesor en el campo de la ciencia de los alimentos, que va a tutorar una tesis sobre, y antes de comenzar el trabajo de orientación, pues necesita conocer, en primer lugar, si el tema ha sido relevante en el contexto de la investigación peruana, y en segundo lugar, cuáles son los principales temas analizados. Así, nos vamos entonces nuevamente al Web of Science de Clarivate Analytics. Ya teníamos hecho una búsqueda para la ciencia de los alimentos, y por tanto, realizamos el mismo procedimiento de registro. Volvemos a WebViewer a seleccionar el fichero, pero en este caso seleccionamos la técnica de concurrencia de palabras clave. Y vamos a representar solamente aquellas palabras claves que aparezcan en 5 más registros, o sea, las palabras clave más frecuentes en los registros. Entonces, ¿qué obtiene el profesor? Pues ha obtenido finalmente un mapa bibliográfico que refleja claramente 5 clústeres temáticos, lo ven cada uno de un color diferente, y en uno de ellos, el clúster número 5, de este color morado, ha identificado un frente estrechamente relacionado con la investigación sobre quinoa, donde los términos quinoa y actividad antioxidante son preponderantes. O sea, de manera que el profesor está en condiciones de hacer un análisis exhaustivo de este componente y probablemente elaborar un tema de tesis para su alumno. Muy sencillo. En muy poco tiempo ha logrado hacer esto y realmente la herramienta le ha sido de mucha utilidad. Vamos a ver otra de las técnicas que también podemos extraer con WebViewer. Vamos al análisis de citas que ha sido utilizado desde los años 60 del pasado siglo para historiar la ciencia, precisamente por su propio creador, el químico norteamericano Eugene Garfield. ¿Qué nos permite una técnica como el análisis de citas? Pues nos permite construir redes de citación. ¿Cómo se crean estas redes de citación? A partir de las referencias que se hacen unos autores a otros, que implican, por supuesto, los documentos donde publican, las revistas donde lo hacen, las instituciones y países a los que pertenecen. En el diagrama que vemos, por ejemplo, supongamos que cada actor en esta red, o sea, cada nodo representado por una letra, es un autor. Y cada flecha entre ellos son la cantidad de veces que se citan unos a otros. Como pueden ver, hay autores que se influyen unos a otros, como son los casos de A y C,
y D y E, que se citan unos a otros, estos autores estarían conformando lo que llamaría Diana Crane un colegio invisible, o sea, una comunidad de expertos estrechamente relacionados por las obras que producen. ¿Qué utilidad nos brinda esta técnica? Vamos a la práctica. Supongamos que con toda la avalancha de información que ha propiciado el COVID-19, las noticias falsas, el impacto que esto trae en la sociedad, pues el Ministerio de Educación del Perú solicita una vez más al CONCITEC o el mismo ministerio decide contratar a un experto en infodemiología. Pero quieren al mejor para dar un ciclo de charlas o para gestionar o para solicitar una recomendación. Entonces, pudiéramos explotar directamente las herramientas de análisis de base de datos que nos pueden ofrecer los autores más productivos, los autores más citados, como vimos anteriormente. Sin embargo, nosotros queremos ser más exhaustivos todavía. Vamos a buscar a cuál es el autor que ahora mismo está siendo clave en las investigaciones infodemiológicas. ¿Cómo podemos encontrarlo? Exploremos una red de citación. Vamos a buscar una fuente de información confiable, desarrollamos la estrategia, exportamos todos los registros, como hemos hecho anteriormente, y utilizamos BookViewer para representar una red de citación de los documentos que han sido citados en más de 5 ocasiones sobre el tema infodemiología. ¿Y qué es lo que obtenemos? Pues ven, esta red de citación de documentos donde se pueden observar de diversos colores varios conjuntos de documentos interrelacionados y claramente se pueden definir documentos de un autor que ocupan posiciones centrales y que son citados por la mayoría de los documentos más influyentes en el tema. Y esos documentos pertenecen al investigador canadiense Gunther Eisenbach, que luego buscamos en Google Scholar y vemos que tiene un excelente currículum, que es incluso el creador del término infodemiología, que está, como vimos, muy activo en la investigación, de manera que no creo que exista un candidato mejor que podamos ofrecer al ministerio y la manera que lo hemos encontrado, no deja lugar a dudas. Sigamos explorando técnicas que nos permite BookViewer. O sea, vamos a la técnica del acoplamiento bibliográfico. ¿Qué plantea el acoplamiento bibliográfico? Pues nos plantea una relación de proximidad temática entre dos o más documentos. ¿Cómo se expresa esta relación? A través de al menos una referencia bibliográfica que tengan en común estos documentos. En la medida que mayor cantidad de referencias compartan una serie de documentos, pues mayor relación existirá entre ellos. Por ejemplo, en el diagrama, estos tres documentos van a compartir dos referencias y, por tanto, están relacionados. Si en una red conformada mediante esta técnica yo obtengo un grupo de artículos que comparte referencias en común, ese grupo de artículos conformaría lo que denominaríamos un frente de investigación. Entonces, ¿para qué sirve o para qué podría servirnos esta técnica? Pues precisamente para identificar frentes de investigación en una área determinada del conocimiento. Entonces, volvamos a la práctica. En este caso, nos ha convocado a todos los presentes, todos los que estamos actual, a conformar un grupo de investigación dedicado a gestionar el desarrollo y la introducción de una vacuna terapéutica o preventiva contra el COVID. Tremendo reto, una misión estratégica y no tenemos tiempo. Por tanto, un grupo de nosotros debe reunirse y hacer un análisis del estado del arte en materia de vacunas contra el COVID a nivel mundial. Está claro que nos van a tocar unas cuantas horas de lectura. Sin embargo, intentemos una vía rápida para comenzar a conformar la estructura de nuestro informe. Intentemos hallar los principales frentes de investigación aplicando la técnica de acoplamiento bibliográfico. Entonces, vamos paso a paso y repasamos más o menos de nuevo todo lo que hemos dado en esta charla. Vamos a la base, desplegamos una estrategia de búsqueda, COVID y vaccination, cualquier término. Este truncado es para cualquier tema relacionado con vacunas. Segundo paso, vamos a recuperarlos. En este caso son 269 registros bibliográficos en la base de datos Web of Science
Igual podemos utilizar PubMed, por supuesto. Pero en este caso utilizamos Web of Science. Paso número 3, ajustamos el formato para exportar registros. Paso número 4, los exportamos a un fichero de texto y terminamos el trabajo con la base de datos. Ahora vamos al software WebViewer y el paso número 1 es crear un mapa basado en la información de base de datos. En el paso número 2, escogemos la fuente del fichero. En este caso va a ser el Web of Science. El paso número 3 es seleccionar este fichero que descargamos. Y el 4 es desplegar la técnica, en este caso, de acoplamiento bibliográfico. Fíjense que podemos hacer esta técnica utilizando el acoplamiento de documentos o de las fuentes de esos documentos o de los autores de esos documentos o de las instituciones que se responsabilizan con la publicación de ese documento o de los países. Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Pues obtenemos un mapa que relaciona en clústeres los 269 documentos sobre vacunas y COVID-19. ¿Y qué es lo que define esta relación? Pues las referencias que tienen en común. ¿Quiénes son los nodos más grandes en este? La burbuja de mayor tamaño, pues más citados. Evidentemente, estos artículos grandes que ven aquí son los más importantes sobre esta temática. ¿Y qué relación puede existir, por ejemplo, entre estos nodos de color verde que ven aquí? Pues si navegamos en el mapa de WebViewer, si leemos los títulos de los trabajos, pues descubrimos que estas referencias se dedican al estudio de la reducción del COVID mediante la vacunación del BCG. En solo minutos, el primero de los 10 clústeres que se observan en frentes de investigación, cada uno de un color diferente, y por tanto, una vez que culminemos la definición y la caracterización de todos estos frentes, pues podemos organizar la estructura de nuestro informe, precisando en acápites las líneas principales, y estaríamos listos para analizar después también las revisiones bibliográficas que se han hecho sobre el tema y a precisar detalles. Por lo tanto, estaríamos adelantando gran parte del trabajo si utilizáramos esta técnica. Finalmente, veamos la última técnica de las que les hablaré hoy, que ha sido una de las más utilizadas para analizar dominios del conocimiento y mapear estructuras de la ciencia, que es el análisis de cocitación. ¿Qué plantea la cocitación? La cocitación plantea un vínculo conceptual entre dos documentos que son referenciados de manera conjunta y que es extrapolable también a sus autores o a las revistas donde publican. En el diagrama vemos claro cómo se expresa esta relación. Los dos documentos que son referenciados juntos por cada uno de estos tres documentos han sido cocitados. En este caso han sido cocitados en tres ocasiones, o sea, por tres documentos indistintamente. Si en una red conformada mediante esta técnica obtengo un grupo de artículos que comparten referencias en común, ese grupo de artículos conformaría, mientras más veces sean referenciados de manera conjunta estos documentos, más intensa va a ser esta relación. Y como son documentos referenciados, son obras que han servido como soporte intelectual al desarrollo de investigaciones. O sea, por tanto, los grupos o los clústeres de documentos obtenidos mediante esta técnica, pues nos van a permitir construir la base intelectual o estructura del conocimiento en el tema que analizamos. Entonces, vamos a la práctica y volvamos al mismo ejemplo anterior, solo que en vez del acoplamiento utilizaremos la cocitación, como vemos aquí, cocitación de referencias citadas. Y como parte del estado del arte que nos encomendaron anteriormente, también toca identificar las bases epistémicas, o sea, los conceptos que hay detrás de la investigación sobre vacunación y COVID. Y nuestra gran tarea en esta otra red que tenemos es, a partir de este mapa, precisar qué características son las que definen a estos cuatro grupos o cuatro líneas base que obtenemos. Cada una de un color diferente. Cada uno de estos documentos va a pertenecer a cada una de esas líneas. Aquí confieso no estar en mi
Lo que puedo asumir detrás de esto es que hay un enfoque diferente, por ejemplo, un enfoque que puede ser microbiológico o de investigación clínica o de investigación preclínica, y la suma de todos ellos va a conformar un mapa que define cómo se organiza el conocimiento para llevar a cabo las investigaciones. O sea, voy a utilizar con esta técnica un último ejemplo relacionado con la investigación científica peruana sobre ciencia de los alimentos. Y aquí lo ven. Este mapa lo que estamos viendo es la cocitación de autores. O sea, estamos representando un total de 8 líneas base construidas a partir de los 60 autores más citados por los investigadores peruanos en el campo de la ciencia de los alimentos y que van a constituir la estructura intelectual de ese dominio. Una de estas líneas bases, esta línea que vemos aquí en color verde, está estrechamente ligada a la investigación sobre compuestos bioactivos, alimentos funcionales y el desarrollo de bioprocesos. En esta línea, el principal exponente, la principal autora exponente de esta línea es la investigadora peruana, por ejemplo, Rosana Sonia Chirinos Gallardo, que es una investigadora que ha alcanzado, como vemos, el más alto rango de su calificación en su área en Perú. Y la posición central de esta línea, o sea, ubica una posición central en el grafo, está claro que tiene un alto peso dentro de la estructura intelectual de la investigación peruana en este campo. Fíjense todas las potencialidades y todas las facilidades que nos ha brindado esta herramienta a partir del procesamiento de las bases de datos bibliográficas que existen en el mundo y que nos acorta el tiempo para poder analizar y llegar a conclusiones sobre un determinado dominio del conocimiento. Yo creo que con los ejemplos que hemos visto, nos queda claro que el uso de estas herramientas es clave, que podemos estar continuamente hallando nueva información y descubriendo nuevo conocimiento gracias a estas fuentes. Si nuestra charla ha servido como motivación para despertar en ustedes el interés por su uso sistemático, pues me sentiré muy satisfecho. Ojo, todo lo que hemos abordado aquí nos ahorra tiempo, nos acorta el camino, pero nunca, repito, nunca va a sustituir la lectura de los documentos como base para el descubrimiento de nuevo conocimiento. Es un complemento muy útil, pero que en manos de una persona sin vocación por explorar, sin la curiosidad, sin la avidez por satisfacer sus necesidades de información a través de la lectura, pues tampoco le servirá de mucho. He tratado de no caer en excesos de lenguaje técnico, dado el amplio auditorio, pero por supuesto el tema amerita lecturas complementarias y los exhorto a buscar en Google o en YouTube algunos de los elementos que ampliar los conocimientos sobre fuentes, sobre las herramientas y sobre las técnicas que hemos aplicado aquí. Hay suficiente material y muy útil en la mayoría de los casos. Bueno, solo me queda agradecer por su paciencia. Espero que mi presencia, como la del resto de los profesores de este importante ciclo de webinars desarrollado por el Ministerio de Educación del Perú, les haya sido de interés y quedo a disposición para escuchar los elementos que pudiera aportar María Fernanda sobre este tema y, por supuesto, cualquier duda o pregunta por parte del auditorio. Muchas gracias, doctor. Sí, aquí presente. Muchas gracias por la información que nos ha compartido. La verdad, he estado viendo los comentarios que han habido durante toda la presentación y la mayoría han sido felicitándolo por el tema tan interesante. Hay algunas consultas, la mayoría son específicamente sobre VozViewer. La primera sería si es que este es un software de pago, si se requiere algún pago para poder utilizarlo. Para nada. O sea, pueden, en el enlace que está en una de las diapositivas, que por supuesto mi presentación se las dejo para que la puedan utilizar, está el enlace a VozViewer. El VozViewer no es un software de código abierto, pero sí está disponible gratuitamente. Se puede descargar. Ya está la última versión, la 1.6.15 y está programada en Java. Es simplemente colocar esa carpeta en el ordenador, abrir el software y trabajar con él. Muy sencillo, muy amigable y su manual está muy explicativo y es muy, muy fácil de utilizar.
Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta también está vinculada al Boss Viewer. De hecho, son dos preguntas que voy a hacer en una para poder ahorrar un poco de tiempo. Es primero que en Boss Viewer existe una pestaña de opciones que dice repulsión y atracción. Si pudiera explicar en qué consiste eso. Y segundo, ¿por qué algunos términos o relaciones están más resaltadas que otras en Boss Viewer? ¿Por qué se, digamos, se da más énfasis en algunos términos? Las medidas estas de repulsión y atracción son, son elementos para la construcción de los gráficos. O sea, para los expertos en redes, en el estudio del análisis de redes sociales, pues la forma de representación de estas redes pues puede tener determinadas características y cada una de ellas pues le puede dar más información o una información determinada de la red. Esto es muy especializado en tema en cosas de análisis de redes sociales, pero tiene que ver con que va a variar en función de que utilicemos uno u otro algoritmo. En cuanto a las, por supuesto, las palabras que más se repitan en los textos son las que van a aparecer de un mayor tamaño. O sea, si vemos que en una red hay varias palabras el tamaño de su nodo es mayor, pues tenemos que entender que son palabras que se repiten en una mayor cantidad de veces en los textos. Y por lo tanto, son palabras principales. Tienen un importante rol dentro de la investigación sobre ese tema. Claro, el software lo que te va es a dividir esas palabras en clúster, se las va a agrupar en la medida que se relacionen, en la medida que esas palabras establezcan grupos de relación a partir de la cantidad de veces que aparecen juntas en los artículos. Por tanto, cada uno de esos clústeres va a ser útil para identificar algún frente de investigación en el campo que estemos analizando. Y, o sea, esta misma técnica la podemos complementar con el análisis de frentes de investigación utilizando la técnica de acoplamiento bibliográfico. O sea, son complementos. Podemos utilizar incluso varias técnicas para poder analizar un dominio y tener diferentes perspectivas. Todo eso es posible, sobre todo de acuerdo al nivel de exhaustividad que se quiera en el informe que se nos pide. A veces se nos pide algo muy rápido, un informe más sencillo, algo muy y no tenemos tiempo y podemos acudir a cualquiera de estas técnicas y obtener información útil para lo que se nos está solicitando, pero si se requiere un trabajo más exhaustivo, pues podemos combinar estas técnicas y llegar a hacer un buen informe más con mayor información sobre el tema que se nos está solicitando. Perfecto, muchas gracias. Las siguientes preguntas son un poco más acerca de recomendaciones que usted les puede ir dando. La primera es, ¿qué técnicas de las presentadas recomendaría para una revisión de literatura y una revisión sistemática? ¿Y qué programas utilizaría para explorar? Bueno, las técnicas que más yo recomiendo cuando se quiere hacer una revisión sistemática, una revisión bibliográfica, etcétera, son el acoplamiento bibliográfico y la concurrencia de términos. Generalmente lo que hago es combinar estas dos técnicas y me permite identificar los principales frentes de investigación. Ya después lo que utilizo o a lo que acudo es a identificar en cada uno de esos frentes que voy investigando, que voy obteniendo, me dedico a identificar las principales revisiones bibliográficas que se han publicado sobre ese tema y me ayuda a complementarlo. O sea, en ocasiones, sobre todo a las personas que a veces lo ven muy claro cuando ven el mapa. Ven el mapa y enseguida tienen en cuenta de los elementos que está detrás de cada una de esas representaciones. Sin embargo, hay elementos que necesitamos investigar más. ¿Quiénes son los autores, por ejemplo? Los documentos, ¿de qué tratan en sí? Y entonces complementamos con las revisiones bibliográficas que se hayan publicado sobre el tema. Esto es constante. O sea, tenemos que estar mapeando y al mismo tiempo consultando las fuentes para complementar los análisis. Pero a la hora de representarlos,
por ejemplo, a la hora de hacer esa revisión sistemática, pues tiene mucho valor que utilicemos estas técnicas. De hecho, en muchos artículos, muchas revisiones que he visto en los últimos tiempos, además del análisis y de la tabla que siempre aparece en estas revisiones sistemáticas con los principales artículos, con los principales aportes, pues también en muchos aparece una representación hecha con BookViewer o con Sitespace, que son otros software que tienen la misma función, se pueden utilizar para la misma función. Yo utilicé el BookViewer porque primero es una herramienta muy común en la actualidad, muy fácil de utilizar, está asequible a todos gratuitamente y sus visualizaciones son bastante, o sea, estéticamente bonitas, por decirlo de alguna manera, y claras, o sea, es muy claro lo que nos dan estos mapas. Muchas gracias. Y bueno, ahora que he mencionado nuevamente el BookViewer, tenemos otra consulta al respecto. Es que en BookViewer no se pueden encontrar los datos como de índices bibliográficos o fuentes, o tal vez sí, pero queremos que nos pueda aclarar ese punto. Y si es que la respuesta es no, por ejemplo, pensando en estudiantes de pregrado que se encuentran realizando su tesis, ¿cuál sería la forma o la herramienta más apropiada para que puedan trabajar las fuentes? Bueno, hasta lo que mapeamos, los ejemplos que pusimos, pusimos fundamentalmente ejemplos de autores, coautoría, y de acoplamiento bibliográfico de autores, pero podemos hacerlo de revistas también. O sea, nosotros podemos hacer una búsqueda en una base de datos, recuperar esa serie de registros e identificar con BookViewer cuáles son las principales revistas que publican esos trabajos, cómo interactúan entre ellas, y determinar cuáles son las principales fuentes a consultar en ese dominio. O sea, este análisis con el software se puede hacer de cualquier fuente, o sea, lo mismo de cualquier elemento que forma parte de un registro bibliográfico. Lo mismo las autorías, que las fuentes de donde se publican, que las referencias, que todo, o sea, cualquiera de esos elementos lo podemos analizar con el software. O sea, todo depende también del trabajo que tiene orientado el estudiante. A lo mejor no tiene que llegar, o sea, para identificar cuáles son las principales fuentes que publican sobre un determinado tema, no necesariamente tienes que utilizar el BookViewer. Como vimos anteriormente, si utilizamos la misma herramienta que nos da la base de datos, por ejemplo, Web of Science o Scopus, nos da una herramienta analítica que nos permite ver cuáles son las revistas que más publican, incluso podemos ir a acceder directamente a los artículos que publica esa revista, las cantidades de citas que reciben esos artículos. O sea, las herramientas hoy, las bases de datos bibliográficas que están disponibles para todos los investigadores, son muy ricas en cuanto a servicios analíticos de ese tipo que nos permiten describir el contenido que estamos sobre el tema que estamos buscando. Y nos dan muchas pistas y nos ayudan muchísimo al trabajo de investigación. Yo pienso que lo principal que debemos lograr a nivel estudiantes, profesores y todo, es interactuar más con estas bases de datos bibliográficas. Yo tengo como ejemplo, en el caso peruano, el especialista Josmer Pacheco tiene varios manuales que están disponibles en la web, en su sitio en academia.com. Donde enseña cómo trabajar con el Scopus, cómo trabajar con el Web of Science. Y esos manuales yo los he utilizado incluso en mi práctica diaria para aprender a cómo sacarle el máximo de potencialidades a estas bases de datos. Cualquiera de ellas, repito, tiene opciones de análisis de los resultados que da y también da opciones de exportar para poder visualizar con alguno de estos software que hemos visto en el día de hoy. El reto y lo que los exhorto a todos es siempre estar sistemáticamente utilizando estas herramientas, utilizando esta base de datos, consultándola, porque realmente la información fundamental en cualquier rama de conocimiento está ahí. O sea, todo lo que se publica y todo lo que se publica validado. O sea, no podemos, no es que lo excluyamos, pero no todo son las redes sociales, no todo es lo que aparezca en cualquier tipo de fuentes en la web. Estas fuentes de información están
información validada, o sea, investigación o por un proceso de revisión por pares, y por lo tanto se ha demostrado su fiabilidad para utilizarlas como fuente de información en nuestras investigaciones. Es lo que los exhorto a todos porque realmente es muy útil su trabajo sistemático. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya para ir un poco cerrando la idea, le pedimos, varias preguntas han sido sobre recomendaciones finales, sobre qué paso seguir si es que es nuestro primer artículo de investigación. El primer artículo de investigación. Bueno, el tema, yo creo que una de las conferencias que están en el webinar, pues precisamente trata de eso. O sea que lo primero que hago es exhortarlo a que se mantengan como espectadores de este ciclo de conferencias, porque algunas de ellas van a estar muy orientadas al tema de la publicación científica. En el caso de las recomendaciones para escribir este primer artículo, lo primero es buscar buena asesoría. O sea, lo primero que tiene que estar bien es la investigación. O sea, si la investigación tiene un mal diseño, si no se hicieron las cosas como son, pues ninguna, o sea, la publicación no puede arreglar eso. O sea, que si se hizo bien una investigación, pues podemos buscar algunos manuales. Yo recomiendo un libro de Robert Day, que es cómo publicar artículos científicos, que es muy interesante y que creo que está disponible en la web. Cualquier cosa me pueden escribir por correo electrónico. El correo electrónico está en la presentación y yo les puedo facilitar esa información. Porque ahí uno aprende cómo debe estar redactada cada una de las partes de un artículo científico, cómo tiene que ser el lenguaje científico, no es literatura, o sea, no hay excesos de adjetivos, es puntualmente la descripción de todo lo que se hace en una investigación. Y realmente ayuda mucho también que uno haga, por ejemplo, a mí me ha servido para, en los artículos que he publicado, en la introducción generalmente se hace un análisis de la literatura relacionada con ese tema que estoy investigando, y ese análisis retrospectivo generalmente acudo a alguno de los software que estamos viendo hoy aquí, generalmente acudo a ellos, veo los mapas, veo analizo los frentes de investigación, y eso me sirve muchísimo para, en la introducción del artículo, pues describir el estado del arte sobre la temática. Lo he utilizado muchas veces, incluso a veces he insertado el mapa como una de las figuras del artículo, cuando ha sido, o sea, cuando lo amerita, ¿no? Pero los exhorto a esos que hacen el primer artículo, puedes utilizarlo para, en esa etapa de análisis retrospectivo de la información. O sea, es clave. O sea, eso es parte del proceso de investigación. Yo diría que la primera, a veces por error lo hacemos al final. Conozco gente que cuando ya tienen la mitad de la investigación hecha. O sea, la revisión bibliográfica debe ser lo primero que se hace antes de investigar en un tema. O sea, se supone que cuando uno hace una investigación en un tema es porque conoce, ya ha leído bastante sobre ese tema y se da cuenta de cuáles son los problemas de investigación, los elementos ahí que son desconocidos, que nosotros pudiéramos intentar descubrir, intentar dar una solución, y entonces ahí es donde surge la investigación, y ahí es lo que le da sentido a la investigación. Ese problema que no se ha descubierto, esa pregunta que todavía no se ha respondido, pues eso, para identificar esa pregunta, hay que conocer bien el tema que se está investigando. Lo exhorto siempre a leer, o sea, que lean bastante, que siempre estén actualizados en el tema que están investigando, porque esa es la clave para desarrollar una buena carrera científica. Muchas gracias, doctor. Bueno, la verdad es que nos gustaría seguir resolviendo más consultas, pero por cuestiones de tiempo hemos tenido que cortar aquí las preguntas. No sé si usted quiere decir unas palabras ya para terminar. Bueno, mi correo electrónico está disponible en la presentación.
Lo bueno que tiene estos tiempos de pandemia es que nos obligan a estar todo el tiempo en la casa y generalmente, por lo menos los que nos dedicamos a la investigación, pues estamos creo que 16, 18 horas al día frente al ordenador, así que cualquier correo que me escriban en estos días, pues tengan la completa seguridad de que lo voy a leer porque no tengo además otra cosa que hacer. Muchas gracias. Nile, cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Gracias. Bueno, nuevamente para terminar, agradecerle al doctor Ricardo por la información que compartió con nosotros el día de hoy y gracias a cada uno de ustedes por participar de esta sesión. Los invitamos a entrar a la web Conectados, donde podrán encontrar las siguientes sesiones que van a seguir formando parte del ciclo de webinar sobre investigación. La semana que viene, el martes primero, tenemos la octava sesión sobre el acceso abierto, una transformación radical de la comunicación científica. Así que los invitamos a poder registrarte. Y finalmente, invitarlos nuevamente a ver Conectados para poder encontrar un montón de información, herramientas y recursos que les serán de gran utilidad. Y para las personas que nos venían consultando sobre si les podíamos compartir el video de esta presentación, estará colgado más adelante en este mismo espacio. Muchísimas gracias y buenos días. Hasta luego.